somos Eduardo e Iván, alumnos del IES Caballero Bonal, que formamos parte del grupo PhilAE, un grupo que se dedica a exponer información sobre el espacio. Este proyecto se llama A 8 minutos luz. Vamos a presentar una parte de él, ¿cuánto conoces a tu estrella? Este proyecto se llama así ya que la distancia desde la Tierra al Sol en años luz es 8 minutos. Para empezar este proyecto vamos a hacer un pequeño cuestionario sobre cuánto conocemos del Sol, que parece que conocemos mucho, pero en realidad no sabemos tanto sobre nuestra estrella, que es tan importante para nuestra vida. Ahora vamos a comenzar. Lo que haremos primero será introducir el pin del juego o, si resulta más cómodo, el código QR. Cuando se una la gente, empezaremos esta partida. Por si no lo sabéis, tenemos el enlace en nuestro blog. ¿Cuál de estos dioses no representa al Sol? Puede ser Ra o Júpiter, Utu o puede que sea Helios. Desde hace mucho tiempo atrás, en muchas civilizaciones se le ha rendido un culto al Sol. Por ejemplo, en la egipcia, en la mesopotámica o en la griega. Por ejemplo, Ra es el dios de la mitología egipcia, Utu de la mesopotámica y Helios de la griega. Como podemos ver, Júpiter no es dios del Sol. De hecho, es dios de la Tierra y el cielo, en la mitología romana. ¿A qué distancia media está el Sol de la Tierra? Puede ser 150 millones de kilómetros, también puede ser 105 millones de kilómetros, quizás pueda ser 15 millones de kilómetros o 510 millones de kilómetros. Y la respuesta es la roja. La distancia entre el Sol y la Tierra es de 150 millones de kilómetros, como está ahí. Pero es únicamente la media, porque la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse, con muy poca centricidad. Para darnos una idea, sería una parecida a una circunferencia. También la distancia Sol-Tierra se conoce como una unidad astronómica. La tercera pregunta, ¿en qué época del año la Tierra está más cerca del Sol? Puede que sea del 2 al 6 de abril, en primavera, o del 2 al 6 de julio, en verano. Puede que sea también del 2 al 6 de enero, en invierno, o del 2 al 6 de octubre, en otoño. Sorprendentemente es del 2 al 6 de enero, ya que, como hemos dicho antes, la órbita de la Tierra no es una circunferencia exacta, por lo cual no afecta a las estaciones ni a la temperatura. Lo que le afecta es el eje de rotación de la Tierra, el cual está levemente inclinado. ¿Cuánto tarda la luz solar en llegar a la Tierra? Puede ser 8 segundos, también puede ser 8 minutos, quizás puede ser 8 horas o 8 milésimas de segundo. Y la respuesta ha sido el azul. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Para darnos una idea de eso, es como si la luz en un segundo recorriese la Tierra 7 vueltas y media. A esta velocidad, la luz recorre los 150 millones de kilómetros en 8 minutos. Ahora preguntamos, ¿cuántas tierras cabrían en el interior del Sol? Puede que sean 1.300.000 o 1.300. Puede ser también 130 o 13. Como vemos, es 1.300.000, ya que la esfera para calcular la esfera se utiliza pi por 4 tercios por radio al cubo. El radio de la Tierra es aproximadamente 6.730 kilómetros, es de 6.730 kilómetros, y el del Sol es de 700.000 kilómetros. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estrella más cercana al Sol? Puede ser Sirio, puede ser Estrella de Barnum, también puede ser Alpha Centauri o 61 Cygni. Y la respuesta ha sido Centauri. Alpha Centauri es el sistema estelar más cercano al Sol. Está constituida por tres estrellas, Alpha Centauri A, alias Rigel Centaurus, Alpha Centauri B, alias Toliman, y Alpha Centauri C,
alias Próxima Centauri, que esta última es una enana roja. Actualmente es la más cercana al Sol, con una distancia de 4,2 años luz. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la temperatura media en la superficie del Sol? Puede ser entre 15 y 20 millones de grados. Incluso puede ser también 5 millones de grados o 5.000 millones de grados. O puede ser entre 5.000 y 6.000 grados. Como veis, la temperatura media de la superficie del Sol es de entre 5.000 y 6.000 grados. Para que nos hagamos una idea, esa es la temperatura media de un tubo fluorescente, como el que podemos tener en la habitación de nuestro cuarto. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la edad del Sol? Puede ser 4,5 millones de años, también puede ser 4.500 millones de años, quizás pueda ser 13,8 millones de años o 13.800 millones de años. Como podéis ver, es la respuesta 4.500 millones de años. Una estrella como el Sol vive 10.000 años. Actualmente nuestro Sol está a la mitad de su vida. Quiere decir que está en la fase de fusión de hidrógeno, que es la fase principal de las estrellas. Dato curioso, que esta opción es la edad de la galaxia o del universo entero desde la explosión del Big Bang. Ahora procedamos a la siguiente pregunta. Esta siguiente pregunta trata sobre qué tipo de estrella es el Sol. Puede ser una enana amarilla o una enana roja. Puede que también sea una gigante naranja o una supergigante azul. ¿Cuál creéis que es? Como podéis ver, es una enana amarilla. Las estrellas se clasifican en clases espectrales, empezando por la O y terminando por la M, que sería de más caliente hacia más fría, y por luminosidad, del 1 al 7 en números romanos. Como veis, el Sol es una enana amarilla, lo que significaría que es una GV, que G es un color amarillento tirando a blanco, y V es que es luminosa. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Y ahora finalizamos con ¿cuánta energía produce el Sol cada segundo? Puede ser energía consumida por una familia media durante 20 años. También puede ser la energía liberada por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki juntas. También puede ser más de la energía gastada por toda la humanidad en su historia. O energía liberada en la última erupción del volcán Cumbre de Vieja de La Palma. Y como podéis ver, ha sido la amarilla. Las reacciones de fusión del núcleo del Sol y de las estrellas, fundamentalmente átomos de hidrógeno, generan cantidades de energía inimaginables. Teniendo en cuenta esto y ante las dificultades energéticas de nuestra civilización, sería estupendo aprovechar toda esa energía que ofrece el Sol, que produce cada segundo al máximo. Y ahora veremos a los ganadores. En tercer puesto, Pedro. En segundo puesto, Paco. Y en primer lugar, Andrea. Muchas felicidades, Andrea. Y hasta aquí el cuestionario. Espero que os haya gustado. Si queréis volver a jugar, se encuentra en la página de nuestro proyecto.